desde el distrito de San Juan del Urigancho, momentos en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, llega al Parque Huiracocha precisamente para supervisar cómo se viene acondicionando e implementando un hospital temporal en este lugar, donde se espera habilitar 200 camas nuevas para la atención de pacientes con COVID-19. Ya se ha avanzado de gran manera en la implementación de este hospital temporal. Solo en pocos días ya estaría presto para el inicio de la atención a los pacientes que sean derivados. Recordemos que San Juan del Urigancho es el distrito con mayor población de todo el país, más de 1 millón de personas residen en este distrito tan popular ubicado en la zona este de Lima. Y es muy importante poder implementar camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19 debido también al alto índice de casos que se ha registrado en este distrito. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado acompañado del ministro de Salud, Víctor Zamora. También está la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y vemos también a la responsable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y es que este hospital temporal se viene acondicionando gracias al esfuerzo que ha hecho la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y es que luego de declararse el estado de emergencia, la emergencia sanitaria, se encargó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que trabaje de manera conjunta en los esfuerzos con el MINSA, con el Ejecutivo, para apoyar también en la implementación de hospitales temporales, y no solo en la región Lima, sino en otras 6 regiones del país. Se vienen acondicionando estos hospitales temporales para ampliar la oferta hospitalaria. En este caso, son 200 camas nuevas las que ya en pocos días estarán prestando servicio a los pacientes que lo requieran. En el caso de pacientes leves y moderados, son 200 camas. El equipamiento incluye también la inversión destinada para el levantamiento de todo este hospital temporal. El presidente de la República continúa entonces por los distintos espacios recorriéndolos en compañía de los ministros de Estado. Es importante señalar ello, que se han puesto metas muy importantes: ampliar la cobertura hospitalaria a 20.000 camas de las 13.500 camas que se cuenta hasta hace pocos días. Y la meta trazada por el Ejecutivo es que en este mes de julio pueda ampliarse la oferta hospitalaria en el caso de los pacientes leves y moderados, con llegar a la cifra de 20.000 camas, y se viene trabajando en ello. Vamos a dar cuenta de las regiones del país donde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios viene implementando hospitales temporales. Nos referimos a la región Lima, que es la que presenta el mayor índice de casos, de contagios, casos positivos de pacientes con COVID-19. También la región Áncash, la región Arequipa, Loreto, Piura, Lambayeque y La Libertad. Es donde viene actuando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en la implementación de nuevas camas para los pacientes con COVID-19 que ameriten la hospitalización. Muy importante también que en este espacio se viene acondicionando toda la infraestructura necesaria, el equipamiento, para que cada cama, cada una de las 200 camas, cuente con concentradores de oxígenos. Los concentradores de oxígeno son unos equipos muy sofisticados que permiten captar el oxígeno del medio ambiente y canalizarlos a través de tecnología de última generación y derivarlos a través de las sondas a los pacientes que lo requieran. Cada cama va a contar con un concentrador de oxígeno. En este caso, estos equipos, los concentradores de oxígeno, ya no necesitan
este tanque tan pesado y amplio, ni tampoco las líneas de oxígeno a través de cisternas que en algunos hospitales se dan, o planta generadora de oxígeno. Y ya en este espacio, en este hospital temporal que se ha acondicionado en las últimas semanas en el Parque Zonal Huiracocha, en San Juan del Lurigancho, ya han llegado algunos de estos concentradores, pero el objetivo es que en los próximos días las 200 camas cuenten con estos equipos tan sofisticados y tan importantes, porque son portátiles y pueden ser trasladados a distintos lugares. Se viene realizando la explicación al presidente de la República. Vamos a intentar acercarnos a él para escuchar parte de la explicación que se viene realizando. Lo que pasa, señor presidente, que la operatividad técnica es que ya la carpa va a estar estudiada aquí, controlada. Va a haber médicos, psicólogos, enfermeros, se van a estabilizar. Si el paciente es médico intensivo, se queda en el otro domo, necesita estabilización clínica. Muy aparte de los pacientes referidos que vamos a recibir. Pero ¿quién es entonces allá? O sea, si el hospital es chiquito, entonces. Sí, es pequeño, pero con la tiene mucho experiencia. No, sí, en esos 120. Allá lo que estamos haciendo, presidente, son los recursos. La sucia. ¿Y eso dónde está listo? Con el oxígeno. Se han dado cuenta que el hospital más cercano a este lugar contaba con 120 camas. Ahora se suman 200 camas adicionales para la atención de los pacientes con COVID-19. Recordemos, son casos leves y moderados en pacientes que van a ser derivados a este hospital temporal, aquellos que requieran el tratamiento de oxigenoterapia van a poder ser hospitalizados en este espacio que ha sido acondicionado. Es un área de 3.500 metros cuadrados ubicado en el Parque Zonal Huiracocha, en San Juan del Lurigancho, que en coordinación con el municipio de Lima Metropolitana se cedió este espacio para que pueda implementarse en pocos días, en pocas semanas, este hospital que ya tiene un importante avance. Vemos ya, cuenta con las 200 camas, el equipamiento se viene realizando de manera gradual. Se espera que en pocos días pueda ya iniciarse la atención para los pacientes con COVID-19. El presidente de la República está muy interesado en que se inicie la atención lo antes posible. Hemos estado escuchando las recomendaciones que se viene brindando aquí a quienes están a cargo de el equipamiento y el acondicionamiento de este hospital temporal. Es la autoridad para la reconstrucción con cambios que tiene ya esta importante misión, no solo en Lima Metropolitana, con la instalación e implementación de hospitales temporales, sino también en otras regiones del país. El hospital temporal de Chiclayo también se encuentra ya en un importante avance. Se espera que en los próximos días también pueda ser concluido. Y también se viene realizando trabajos similares, por ejemplo, en la región Arequipa, Ancash, Loreto, Piura y la región Libertad, sumado a Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo. Y aquí en Lima suman 7 regiones donde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se ha sumado al esfuerzo del Ejecutivo por el encargo del Gobierno Central para que apoye en el acondicionamiento de hospitales temporales para ampliar la respuesta hospitalaria, la oferta hospitalaria, como se ha trazado, llegar en los próximos días a 20.000 camas.
en el caso de hospitalización para pacientes leves y moderados, y en el caso de, para casos más complejos, ampliar la oferta hospitalaria hasta 2.000 camas en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a acercarnos al presidente de la República para escuchar pronunciamiento. Intentar hacer algunas preguntas al presidente de la República. Presidente, ¿cómo, en qué etapa ya nos encontramos para llegar a la, al objetivo trazado para este mes, llegar a las 20.000 camas? Sí, para llegar a las 20.000 camas, primero que nada, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en San Juan de Lurigancho, nos encontramos en el Parque Zonal Huiracocha, donde se ha hecho un esfuerzo para ampliar la oferta hospitalaria en 200 camas para el distrito más poblado de Lima, y en el que, como todos sabemos, el nivel de contagio fue muy alto. En función de la información que nos da el Ministerio de Salud, ya está tendiendo a la baja, pero este distrito fue el que nos, uno de los que más nos preocupaba. Y el hospital de San Juan de Lurigancho es un hospital pequeño para la gran población que tiene. Es un hospital que tiene 120 camas. Aquí, solamente aquí, estamos ampliando 200 camas adicionales, que a partir del día lunes va a poder recibir pacientes. El hospital ya está terminado, está completamente implementado, equipado. Mañana se incorpora el personal. Y entre sábado y domingo, con los propios profesionales del Hospital San Juan de Lurigancho, quien va a regentar, quien va a administrar estas 200 camas adicionales del hospital, van a hacer la capacitación de todo el personal el sábado y domingo. Y a partir de día lunes ya comienzan a recibir pacientes, entonces aumentamos. Pero este es San Juan de Lurigancho. Lo propio hemos hecho en varias otras ubicaciones aquí en Lima, ¿no? Recuerden, estuvimos en San Miguel, donde ampliamos la oferta en más de 800 camas en el Hospital Mongrut, en Villa El Salvador. También las torres panamericanas, que tenemos 1.600 camas adicionales que hemos adicionado. El hospital de Villa El Salvador, que ahora está en su máxima capacidad para atender a 400 pacientes. Estuvimos la semana pasada en el hospital Hipólito Unanue, acá muy cerca, también con 100 camas adicionales. Y entonces vamos aumentando. Nosotros en el transcurso del mes de junio hemos construido 5.000 camas, estamos poniendo ya a disposición. Hemos estado ya en Piura, en el Hospital Cayetano Heredia, con 100 camas adicionales. En Lambayeque ya se tienen, en Geise y en Ferreñafe, tenemos 144 camas. Estuvimos en Chimbote, recuerdan, también mostrando que en Chimbote ya incorporamos 100 camas adicionales a las que se tiene. Luego hemos estado en Cañete y en Huacho, también Lima provincias, al norte en Huacho y Cañete, hemos incorporado 100 camas más para atender a su población. Hemos estado en Pucallpa, ahí 100 camas también se han incorporado, y en los próximos días, la próxima semana, vamos a tener todos los días incorporación de nuevas camas, ¿no? En Piura, en la Videnita, en el campo ferial de Sullana, en el estadio de Sullana, tenemos 400 camas adicionales. En Lambayeque, en Salaverry, en Tumán, 200 camas. En La Libertad, en el Colegio Militar Ramón Castilla, 100 camas. En Ancas, en el Hospital Regional, 100 camas adicionales. Y en Huaraz, tenemos en el estadio Rosas Pampas, 125 camas, ¿no? Hoy estamos aquí en el Parque Huiracocha, pero también en San Juan del Lurigancho vamos a tener 25 camas en el propio Hospital UCI, que es lo que vamos a incrementar. En Puente Piedra, en el Cayetano Heredia, tenemos en Ica, en el Hospital Regional de Ica, tenemos 150 camas. En Arequipa, que como hemos informado es una región grande, donde el contagio está aumentando, la próxima semana tenemos que incorporar 500 camas nuevas adicionales, 200 en el Hospital Honorio Delgado, en el Hospital Goyoneche 100 y en Cerro Juli 200 más. Cusco, se han incorporar 100 camas adicionales en Ucayali, además de las 100 de la semana pasada, 100 más en el campo ferial, y en Loreto, en el Hospital Regional de Iquitos, 150. Pero hemos visto, en función de la evaluación que nos ha hecho el Ministerio de Salud, que a pesar de este puesto de 5.000 camas, aún hay regiones que necesitan un refuerzo adicional. Hoy día, y hemos estado en una reunión de trabajo con la Ministra de Economía y Finanzas, que hoy nos acompaña,
además del ministro de Salud, de la responsable de reconstrucción con cambios, ya se ha concluido un decreto de urgencia adicional donde vamos a incorporar, así de este tipo, 1.500 camas más. En las regiones donde todavía no habíamos intervenido, ¿no? Algunas regiones como San Martín, Huánuco, Amazonas, donde en Junín, en Pasco, donde Tacna, Moquegua, Puno, donde el avance del contagio en algunas regiones es lento, pero está avanzando, tenemos que previsoriamente dar un aporte adicional de 1.500 camas que queremos construirlas en el mes de julio. Así como hemos hecho el esfuerzo de 5.000 camas en el mes de junio, hacer lo propio con 1.500 adicionales para julio. Entonces, con los 650 respiradores que han llegado en las últimas dos semanas y que comienzan a trasladarse a las diferentes regiones, con este tipo de esfuerzo de infraestructura que estamos haciendo y que ponemos a disposición del personal profesional de la salud, ¿no? Esto de acá viene, se contrata el personal, pero ¿quién va a administrar? El propio hospital de San Juan de Lurigancho, quien tiene 200 camas adicionales. Así que estamos trabajando con todo el esfuerzo para lograr enfrentar de manera adecuada esta pandemia que afecta a todo el mundo, pero sin perder de que estamos también en la etapa de reactivación económica. Y eso hay que tomarlos todos en cuenta. Estamos en la etapa de reactivación económica y siempre pedirle a la población que en esta reanudación de actividades, todos de manera responsable cumplamos con las indicaciones. Para venir hasta acá, desde Palacio de Gobierno, hasta el Parque Zonal Huiracocha, donde nos encontramos, veíamos justo con la ministra de Economía que en la calle, en los paraderos, todos absolutamente usaban la mascarilla. Y eso muestra el nivel de civismo que tiene la población. Todos. No hemos visto a un solo ciudadano que no tenga la mascarilla y bien usada. Incluso en el tren eléctrico hemos visto que en las colas que se están haciendo para en los paraderos, conservando la distancia. Entonces, si bien vemos que en algunos sitios hay mucha aglomeración y tenemos que corregir y mejorar, a veces solamente se destaca esos puntos malos. Pero vemos que hay muchísimos puntos donde sí estamos respetando. Y eso es la forma que tenemos que contagiar de lo bueno. Así como el virus se contagia la enfermedad, también los buenos actos de la población hay que contagiarlos a los que todavía no respetan. Y entonces juntos vamos a terminar de vencer este virus. Pero también necesitamos en esta etapa esta reactivación económica que genere puestos de trabajo para usted, que todavía se quedó sin el trabajo durante el estado de emergencia y ahora quiere incorporarse nuevamente en el sistema productivo. Quiere chamba, trabajo. Entonces vamos en este mes de julio a poner todo el esfuerzo para generar más trabajo. Por eso también ya lo hemos analizado con los diferentes ministros de los sectores productivos que necesitamos aprovechar el mes de julio al máximo. Entonces teníamos nosotros en el mes de julio 3 días que eran no laborables. 28 y 29 de julio, que son feriados. Y el día 27, que no es feriado, pero que se había declarado con un decreto no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solamente el 28 de julio, el día patrio, el día de nuestra independencia, sea feriado. Pero el 27 y el 29 van a ser laborables. Hemos estado, porque era necesario, mucho tiempo con nuestra economía parada. Ahora no tenemos tiempo que perder. Tenemos que incorporar todos los esfuerzos para producir, crecer y generar trabajo. Entonces, en todo el mes de julio, solamente el día 28, nuestro mes de aniversario patrio, va a ser feriado. Y entonces 27 y 29 van a ser laborables, lo que comunico para que vayan haciendo las previsiones del caso. Así que vamos a seguir trabajando con todo este esfuerzo. Agradecemos a todos los que han intervenido para lograr que se estén concluyendo estas 5.000 camas, que van a ser 6.500, que con eso vamos a llegar a las 20.000 camas, con los 1.000 y ahora 2.000 camas UCI con los respectivos respiradores mecánicos. Y por último, para concluir, estamos siempre atentos a la información del día y vemos que hoy el Congreso de la República está en un pleno, ¿no? Nuestro saludo a todos los congresistas.
al poder legislativo, con el cual siempre les estrechamos los brazos para trabajar de manera coordinada, ejecutivo con el poder legislativo, y pedirles una vez más, de la manera más respetuosa, que antes que termine esta legislatura, por favor, se aprueben los proyectos de reforma política que requerían la doble votación para que puedan ser incorporados para las elecciones del próximo año 2021. Queremos, por favor, señores congresistas, que este proyecto de paridad y alternancia, para que las mujeres que vemos aquí, la ministra de Economía, la directora ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción, que trabajan tan bien, puedan también mayor número de representación política. Y eso en paridad y alternancia. Y otro tema que es fundamental, que aprueben la norma que prohíbe que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no puedan participar en elecciones para cargos públicos. Eso lo ha pedido la gente, esto se ha aprobado en legislaturas anteriores, en un referéndum. Por favor, ratifiquen esa voluntad del pueblo, porque eso es lo que todos esperamos de este Congreso antes que termine esta legislatura. Así que en las últimas días usted ha invocado en varias ocasiones sobre estos temas. ¿Usted considera que ha escuchado la respuesta? ¿Se ha escuchado a sus pedidos? Yo creo que sí hemos escuchado. Estaba debatiéndose y había mucha duda con la paridad de alternancia, pero después se aprobó en comisión. Lo propio ha sucedido con esta prohibición que deben haber, que deben tener los sentenciados por delitos dolosos en esta primera instancia. Ha habido debate, yo espero que finalmente llegue al pleno y sean aprobados, ¿no? Entonces, pedimos, por eso, con el respeto que se merece el Poder Legislativo, que esto sea aprobado antes que termine la legislatura del mes de julio. Y por último, decirle que la cuarentena ha cambiado, y lo repito una y otra vez, de una cuarentena general a una cuarentena focalizada a partir del primero de julio. Entonces depende ahora más de todos los ciudadanos en respetarla. Entonces, el virus sigue aquí presente. El virus está acá, al lado de nosotros. Si no nos cuidamos con la mascarilla, si no nos cuidamos respetando la distancia, si no nos cuidamos con la higiene permanente, lavado de manos, podemos nosotros solamente, irresponsablemente, trasladar el virus incluso a las personas que más queremos. En consecuencia, el estudio que ha hecho el propio Ministerio de Salud, con información también que hay científica, cuando dos personas están juntas y están sin mascarilla, la posibilidad de contagio, si una está contagiada y otra no, es 90% de probabilidad de contagio. Cuando los dos tenemos mascarillas, así uno esté contagiado, la posibilidad de contagio baja al 1%, 1% si estamos los dos con mascarilla. Entonces, debemos entenderlo, la importancia del uso de la mascarilla. El virus está presente, pongámosle una barrera entre la persona que está con el virus y la que no. ¿Y cuál es la barrera? La mascarilla y la distancia. Si eso cumplimos, tengan la seguridad que la tendencia de disminución del contagio, que ya la vemos desde hace varias semanas, va a continuar. Si nos confiamos y creemos que ya superamos la pandemia, nuevamente hay un rebrote. Eso es lo que queremos evitar, y lo vamos a hacer responsablemente, y lo vamos a hacer con el apoyo de todos los ciudadanos. Muy bien, gracias. La invocación que ha hecho el presidente de la República, al público en general, al uso obligatorio de las mascarillas, evita enormemente los contagios COVID-19, y ya ha quedado demostrado a través de estudios. Anuncios importantes que se ha dado el día de hoy, durante el mes de julio, solo concerniente a las fiestas patrias, el día feriado será el 28 de julio, ya no por este año, el 29 de julio. Y es que esto se enmarca dentro del proceso de la reactivación de nuestra economía, que no puede parar las labores. Con estas imágenes vamos a dar pase a Estudios Centrales, continuando con la programación habitual de TV Perú.